Hablamos de Boca, Pablo. Y Boca, semifinalista de la Copa Sudamericana, señores, ha clasificado con holgura, contundente a la hora de jugar de contra. Boca le ganó a Cerro Porteño con un global de 5-1. Fue 4-1 bajo 35 grados de temperatura en Asunción. Primero, Caleri, el ex All Boys, definiendo con el arco libre. Una buena jugada de conjunto, toque rápido. Estaba en posición adelantada, pero el árbitro no lo vio. Diego Astrada, desesperado el técnico de Cerro Porteño, que buscaba la igualdad, sabía que se quedaba fuera, había perdido 1-0 en la Bombonera. Y Guisa, Daniel González, fue el que empató el partido, llevándose prácticamente la pelota por delante en el área chica. A partir de allí, otro encuentro. En el segundo tiempo, Boca se retrasó y jugó de contra, y lo hizo muy bien. Apareció Andrés Chávez, autor de 2 goles en el partido, para definir frente al arquero con un toque sutil. Después, de la misma forma, Gigliotti, pero dejando al arquero en el camino. Ya era 3-1, cosa definida. En un encuentro donde hubo incidentes, le han arrojado absolutamente de todo al arquero de Boca. Botellas de plástico, palos de madera, piedras. Estuvo detenido algunos minutos, por eso se postergó 6 minutos. No quería jugar, presionaba y con razón cuando fue la última piedra. Fíjense, Orión sabía que de esa manera no había garantías para continuar el partido, pero continuó y otra vez de contragolpe, cómo se equivocó Cerro Porteño. Fue 4-1, nuevamente Chávez, autor de 2 goles. Ahora se viene River Estudiantes, ya clasificó Boca y es semifinalista. Muy bien, nosotros nos vamos, los esperamos en cualquier momento. Pueden mantenerse informados a través de las distintas ediciones de Visión 7. Pablo, la pase muy bien, un placer como siempre. Chao.